jugando. ¿Están jugando? Sí. ¿Qué hacen acá? ¿Qué son? ¿Alumnas? ¿Qué son? Amigas. ¿Son todas amigas? Sí. ¿Y ustedes también? Chicas. También ellas, solo que se pegaron con ustedes, nosotros se enredaron en el pelo, ¿no? Ajá. Nos estamos ayudando. ¿Hay una maestra, alguna profesora por acá? Sí. Bueno, chicos, ¿por qué le estaban pegando? ¿Por qué se estaban peleando? Porque no me cae bien y le pego. ¿Así de simple? ¿No te cae bien? ¿Sabe lo que es el bullying? ¿Alguien de acá sabe lo que es el bullying? Sí. ¿Sí? ¿Qué es el bullying? El bullying es violencia física, verbal. Sí. Cibernética también. Ajá. ¿Y acá en la escuela hay bullying? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y por qué se da el bullying acá en la escuela? Eso que nos decías vos, recién. ¿Se pelean porque le cae mal o porque...? Porque no nos caen bien. Así de simple, le pegan porque no le cae bien. Hay muchas veces que pasa por un juego, por muchas cosas. Ajá. Que hasta jugando y terminan peleándose y siempre... ¿Alguno de ustedes ha recibido bullying? Sí. A ver, ¿quién me cuenta a ver una situación que le haya pasado? A ver, ¿quién? ¿Cómo te llamas vos? Guillermina. ¿Alguna vez recibiste bullying? Una vez nomás. Una vez nomás. ¿Y cómo fue? A ver. Me decían cosas, se me burlaban de mi nombre, se me reían. ¿Y ahí cómo reaccionaste? Les pegué. Ah, ¿les pegaste? Ah, bien, entonces recibieron bullying la otra, ¿no? Bien. ¿Vos también? Sí, ¿cómo te llamabas? Camila. ¿Qué te pasó, Camila? Le salí de cuarto, de 4 a 5 grado. ¿Qué te pasó? Siempre me decían negro, todas esas cosas. Sí. Trátame. ¿Y vos qué sentías en ese momento? Me ponía mal. Claro, ¿y hacías algo o no? Solamente te ponías mal porque, claro, eran más personas que... No, era una sola. Pero una sola. Digamos, ella era... me parecía más grande a mí. Ajá. Claro, entonces no podías hacer nada. Sí. Igualmente, ¿qué hay que hacer cuando alguien te... o qué hacen ustedes cuando alguien... Yo reacciono y no le quiero decir nada porque la mamá de ella todo denuncia, entonces no le puedo ni pegar, no le puedo ni hablar, porque si le digo a la maestra, ella siempre me echa la culpa a mí. ¿La violencia que tiene la otra persona se resuelve con más violencia o cómo se resuelve? Hablando. Hablando, dialogando. Llamando a un mayor. ¿Cómo? Llamando a algún mayor a que resuelva el problema. Bien. Que trate de cambiarlo. No escuchas, pero lamento. Bien, bueno, esa era, pero al menos ya hablaste, es un primer paso. ¿Y cómo harían a ver una situación? ¿Vos también alguna vez recibiste bullying? Sí. ¿Cómo te llamas? Gabriel, ¿cómo fue tu situación? Una vez me teñí el pelo. Sí. Y cuando vine a la escuela me decían que era gay. Ah, ¿y qué pasó? ¿Te cambiaste de nuevo el pelo de color o qué? No, dejé que pasara nada más. Ah, bueno, ¿te funcionó? Bueno, ¿ves? Ahí hay una también eso. Pero yo la vengo aguantando desde el tercero. Pero de todas formas, la otra persona se da cuenta que vos te enojás, que la pasás mal. Sí, y lo hace peor. Claro, ¿ves? Bueno, ahí le están encontrando la vuelta, ¿ver? ¿Qué? A mí los mayores me decían que la ignore porque se va a cansar y no me va a molestar más. ¿Y qué pasó? Pero yo la ignoraba, pero seguía pasando, entonces me cansé y... Y ahora, perdón, ¿y ahora? ¿Te sigue molestando? A ver. Ah, también. Se burla de los parientes. Y pregunto, a ver, ¿qué piensan de la persona también que les hace, que las molesta? Qué envidioso. ¿Que tiene problemas? Qué envidioso. Bueno, ahí tiene un problema grave, digamos. No. Hay que entender también que la otra persona se ve que tiene un problema, por eso lo hace. Porque ella piensa que lo hace de chiste. Bien. Ella agrede en el patio y después no le gusta que la agreden. Yo la voy a agredir también para ver si le gusta. Bien, bueno, vos es como el que le estás queriendo hacer probar la propia medicina. Sí, si a ella le gusta agreder, entonces que los otros la agredan. Para que aprenda. No hay que hacer lo que no nos gusta que lo haga.
Bien, ese es un buen punto para la vida en sociedad, es un buen punto. Ahora, a ver, ¿cuáles son los posibles caminos que uno puede tener para hacer, para justamente cuando alguien te está molestando? Uno puede ser ignorar, está bien, puede funcionar. Lo que pasa es que no funciona para todos lo mismo. A ver, si para uno funcionó capaz que ignorar, capaz que le funciona, para otros no. Para resolver un problema está el proyecto de mediadores. Ah, ¿hay un proyecto de mediadores? Sí. Bien. Los mediadores son los que ayudan a resolver los problemas que los demás tienen. Por ejemplo, el otro día había unas chicas de cuarto que se pelearon y la mediadora las ayudó a arreglar ese problema. ¿Y lo arreglaron, lo solucionaron? Sí. Bueno, muy buena esa idea. ¿Cómo empezó esa idea? ¿Cómo Hicimos un proyecto de cuarto grado. Ah, un proyecto de cuarto grado que era encontrar un mediador al problema que tenían dos chicos, digamos. No, en cuarto grado estaban los guardianes del aula. A ver, cuéntenme, ¿qué son los guardianes del aula? Que son los que no dejan pasar porque en cuarto se perdían muchas cosas. Claro, en cuarto grado, cuando estábamos en los recreos, sucedían peleas acá en el pasillo o en las aulas o desaparecían cosas. Ah. Entonces hicimos una votación y elegimos a un guardián del aula. Bien, ¿ese proyecto lo hicieron ustedes o lo hizo con el profesor? Lo elegimos nosotros. Bien, ustedes. Bueno, y a ver cómo era entonces eso. ¿Y el guardián del aula qué hace? Se queda en los recreos en el aula, cuida que nadie pase y se queda afuera en el recreo. Pero también pensamos que está mal porque no puede salir del aula, no puede salir. En cambio, los mediadores, ellos si tienen algún problema en el recreo, los llaman y ellos se toman un tiempo y lo arreglan. No deben perder el recreo porque ellos también tienen su recreo. Claro.